decir que vivo. Buenas noches. Buenas noches. Un servicio social, una camioneta UGS 429 está bloqueando la salida de otro vehículo de personas que estaban en la misa anterior. Si son tan amables, muchas gracias. Thank you.
buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas para esta Santa Misa, acompañando a la familia Ramírez Rodríguez, orando juntos la oración comunitaria, muy valiosa, sentido de solidaridad, de fe y de mucha esperanza, por el eterno descanso de Elvira Rodríguez de Ramírez. Las oraciones, los mismos cantos y sobre todo la palabra de Dios nos va a acompañar y a fortalecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado de entre los muertos, brindando una nueva vida y una nueva esperanza, esté con todos ustedes. Acojámonos a la misericordia de Dios. Justamente hemos celebrado esa fiesta el domingo último pasado y allí está el perdón de nuestros pecados. Por eso digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y la resurrección de tu Hijo. Por la eficacia del misterio pascual, concédenos que nuestra hermana Elvira, que duerme en Cristo, resucite por él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, nos disponemos a la liturgia de la palabra, es decir, escuchar las lecturas bíblicas. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecía haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz. Aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como holocausto. Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán juntos a él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor.
los... Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Guarda mi vida y libérame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Los invito a seguir muy de cerca este texto bíblico. Es una esperanza enorme. Nos acompaña y nos guía, nos orienta. Dice que en la última cena dijo Jesús a sus discípulos: no se inquiete vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino de ese lugar donde yo voy. Tomás, uno de los doce, le dijo: Señor, pero es que no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió: es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios que hemos podido concretar esta Santa Misa por Elvira. Y también empiezo dándole gracias a Dios y también felicitándolos por ese sentido de solidaridad con la familia Ramírez Rodríguez. Es lo mejor que podemos hacer ante la muerte de un ser querido. Acompañarnos, orar por ella o por él, por el que sea.
La muerte es una regla que no tiene excepción. Y bien lo dice San Pablo en esa carta a los romanos, ¿no? Porque todos tendremos que comparecer ante Cristo Jesús. Todos, sin excepción. Tendríamos que decir en un sentido impregnado de fe que Elvira sencillamente se nos adelantó. Porque hoy o mañana cualquiera de nosotros. Pero esta Santa Misa, este encuentro en la fe, porque hoy es por ella, mañana será por mí, tiene un marco de referencia muy lindo, quizá algunos de ustedes lo hayan captado. Nomás viendo estos dos signos que no son tan frecuentes aquí en el altar, sino que son por un tiempo determinado según la liturgia, como es el cirio pascual. ¿La otra imagen cuál es? Cristo resucitado. Desde el punto de vista humano, desde nuestros esquemas, nuestro raciocinio, estamos apesadumbrados por la muerte de Elvira. Pero en la fe y por esta fecha, esta época, ¡qué alegría! Que sea en el tiempo pascual de la resurrección del Señor. Los que han asistido a misas en estos días se dan cuenta de esa expresión de fe y de alegría de los discípulos. Y no se pueden contener de expresar ese sentimiento de esperanza y de alegría porque Cristo ha resucitado. Incluso comienzan a tener muchos problemas las comunidades cristianas nacientes por Cristo resucitado. Porque ellos no paran de anunciarlo. Pues en este contexto de la Pascua, Pascua es igual a decir paso de la muerte a la vida, estamos despidiendo a Elvira. Ojalá se profundice un poquito más en eso. Los textos que hemos escogido, logramos compartirlos un poquito en la sacristía para dirigirnos a ella y acompañarnos en la fe. ¿Les parece poquito esto que nos ha dicho el texto de la sabiduría? Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. ¿Cuál es esa jaculatoria que hacemos de manera espontánea? Yo creo que todos, cuando asistimos a una sala de velación o en la casa, donde sea, en la misma clínica donde fallece, cuando pasamos frente a un cadáver, ¿qué es lo que decimos? Dale, ¿cómo es? Lo tenemos, sino que hay que como desmenuzar un poquito eso que decimos. Lo decimos siempre tristes, acongojados, pero lo decimos pero espontáneamente. Ayúdenme usted, dale Señor que brille para él o para ella, que descanse. No tiene mucho contenido, es esto. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Y sigue el texto diciendo una cosita un poco fuerte, ¿no? A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su partida de entre nosotros fue considerada una desgracia. Ustedes y yo hemos dicho o hemos escuchado cuando fallece un ser querido, pero ¿por qué, Dios mío, no puede ser? ¿Y por qué a nosotros? Se lo decimos porque es el sentimiento que nos embarga. Lógico. Pero dice, ¿no?
parece, considerada una desgracia. Su partida de entre nosotros como si fuera una destrucción. Un esposo frente a la esposa o los hijitos. Eso es duro. Pero repite el autor sagrado, ellos sin embargo están en paz. Están en paz porque los elegidos del Señor gozan de su amor y de su misericordia. Así cierra el texto que hemos proclamado. Y recuerdan un poquito la respuesta al Salmo, que siempre nos invita a la liturgia que lo digamos junticos, ¿no? Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Ese Salmo 25 es recomendable, reconforta. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Y el Evangelio, ni se diga, ese Evangelio de San Juan es el evangelista más profundo, más teólogo, utiliza muchas figuras, comparaciones. Aquí se vale esa comparación del cielo como una casa grande donde nos acogen a todos. Y va desplegando toda una enseñanza, ¿no? Lo que le dijo el Señor a los discípulos en la última cena, cuando ya presentían la muerte del Maestro y los vio tristes, acongojados, y les lanza esa invitación tan grande: no se inquiete vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí, les dijo. Mire que no les habla de la muerte directamente. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Como quien dice, no estamos a la deriva. Si no fuera así, les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar. Y lo bueno que nos incluye a todos, y cuando haya preparado ese lugar, vendré para llevarlos conmigo. Hoy fue Elvira. Y arreglón seguido dice, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿No les parece? Es un motivo de mucha esperanza. Y repito, es San Juan, con esa profundidad de manejar, como maneja los términos. Cuando haya ido y vuelva, los llevaré conmigo. Ahí está el tiempo, la vida de Elvira. Esos 87 añitos, por Dios. Uno casi que podría decir, esta Santa Misa, con todo lo que contiene de tristeza o de angustia, podría ser una acción de gracias, siendo propositivos en la fe. ¿No les parece una gracia muy grande que la familia Rodríguez Ramírez haya tenido este ser tan querido 87 años? ¿Ah? Eso es un regalo. Y que desde su familia de origen y luego en su matrimonio, ¿sí? Dar vida, los tres hijos, 5 nietos, me dijeron. Eso es vida. Su esposito Gustavo, con él, dio vida. Enseñó a vivir la vida, aprovechar la vida. Tenemos que darle muchas gracias a Dios por este ser tan querido. Señor, ayúdanos
Ilumínanos con tu Santo Espíritu para tomar de ella todos los ejemplos y testimonio de vida, de fe, de esperanza, de lucha, que no es fácil. Como dice este ritual de las exequias, esta hermanita nuestra cumplió su peregrinación terrena. Y por eso podemos decir con el salmista, dale Señor, ¿qué? Descanso eterno. Ni más ni menos. A mí como sacerdote me impresiona y me hace como cuando asistimos a una persona, quizá en su estado de salud terminal, que medio puede hablar. ¿Cuántas veces le dice a uno esa personita, Padre, yo ya hice lo que tenía que hacer? Yo me pongo en las manos de Dios. Lo dicen con una convicción, así uno sepa que está sintiendo lo más duro de su vida, dolores, angustia, temor. Pero quiere dejar un testamento que a veces se lo dice a un hijo, a la esposa o al esposo. Pues yo le pongo cuidado a esas palabras. Eso es un testamento y si quiere una herencia. Yo ya cumplí lo que tenía que hacer. Eso es lindo. Eso es lindo. Gracias, Señor, por estos mayorcitos, seres queridos. De ahora en adelante es que comenzamos a compartir en familia y entre amigos. ¿Sí? Todo lo que vale un ser como este. Detalles, anécdotas, costumbres. Sale a flote. Pero yo siempre le digo a la familia, especialmente a los hijos, aprovechen ese ejemplo, ese testimonio. Sobre todo en la fe y en la esperanza cristiana. Encomendémosla a ella y recemos permanentemente por ella, dándole gracias a Dios por ese ser tan querido que nos regaló, así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que por este sacrificio de reconciliación lavas en la sangre de tu Hijo los pecados de nosotros, y hoy te pedimos por Elvira, y pues la purificaste en las aguas del santo bautismo, derrama sobre ella bondadoso perdón por Cristo Señor nuestro. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, el Evangelio. Y por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis Fernando y todos los que cuidan, participan de tu rebaño, los pastores que cuidan de tu Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos. Llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Elvira Rodríguez de Ramírez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria y la alegría de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de sus hijitos, nietos y demás familiares, amigos y conocidos. Que todos, así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora unidos en una misma fe, rindámosle un homenaje a Elvira con el Padre Nuestro, que es la oración de todos, es la oración del Señor. Pero es la oración también de la familia, de los hijitos de Dios. Uno no puede imaginarse cuántas veces rezaría Elvira al Padre Nuestro. Y ojalá nosotros lo hagamos. Este año en Cali, para que lo sepan, en la arquidiócesis de Cali, porque es el año de la oración mundial, el año de la oración, preparando el jubileo del 2025. Pero en Cali se acordó, nos pusimos todos de acuerdo, que sea el Padre Nuestro como el referente de toda oración. Pero hoy se lo vamos a brindar a ella. Lo vamos a pronunciar todos, ¿sí? Lo pronunciamos, lo decimos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y hay 7 peticiones, 3 hacia Dios y 4 para nosotros. Desde danos el pan de cada día. Y repítalas usted por allá y verá todo lo que pedimos en esa oración. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos el saludo sincero de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Quienes van a comulgar pueden hacer la filita aquí en el centro. Si hay alguien impedido para trasladarse, yo voy hasta su lugar. Amen.
Compartimos en este momento la despedida en la fe de esta hermanita nuestra, que el Señor le conceda el descanso eterno. Que descanse en paz. Señor, en tus manos encomendamos a este ser querido, a Elvira. Sabemos que un día en un templo, en un oratorio, alguna capilla donde recibió el santo bautismo, se hizo sobre ella la aspersión del agua bendita, del agua bautismal. Desde ese momento participa de la muerte y la resurrección del Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. En paz. Oremos. Que por esta Eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de esta vida, nos conceda, Señor, que nuestra hermana Elvira sea conducida al banquete de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de la bendición les comparto un himno sumamente antiguo, propio en la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia, y dice así. Justamente en este tiempo pascual. Primicia de los muertos tu victoria, la fe y la esperanza del creyente, el secreto final de nuestra historia, abierta a una nueva vida para siempre. Cuando la noche llegue y sea el día de pasar de este mundo a nuestro Padre, concédenos la paz y la alegría de un encuentro feliz que nunca se acabe. Dejad que el grano se muera y venga el tiempo oportuno, dará 100 granos por uno la espiga de primavera. Mirad que es dulce la espera cuando los signos son ciertos, tened los ojos abiertos y el corazón consolado. Si Cristo ha resucitado, resucitan los muertos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Fortalecidos con esta Santa Misa, podemos estar en paz. Les invitamos a sentarse un momentico porque hay unas palabras referentes a nuestra querida Elvira. Gracias. Buenas noches. En nombre de mis hermanos Adriana, Mauricio, mi persona, agradecemos mucho su asistencia a la misa y a sus mensajes de solidaridad y cariño recibidos. Con nosotros siempre fue una madre amorosa, comprometida y divertida. Durante los primeros años, Elvirita, como le decíamos, mi tía Gloria y el tío Víctor Manuel disfrutaban mucho sus vacaciones y fines de semana en la finca Monserrate de San Antonio, propiedad del abuelo Víctor M., donde ellos veranearon siempre y eran anfitriones de las familias Lalinde, Zamorano, Guzmán y de los amigos de la familia. Los fines de semana el abuelo Víctor me ordenaba que hicieran más almuerzos para poder atender a las familias que iban llegando. Se hacían hasta 3 tandas, en esa época no habían teléfonos celulares ni cómo avisar. Y en su juventud
Elvirita, y los abuelos enviaron a estudiar a Boston al tío Víctor, luego viajó mi tía Gloria y luego Elvirita. Ambas asistieron al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en Boston, que en esos tiempos era un internado. Aprenden inglés, terminan sus estudios y se regresan a Cali, donde conocen a mi padre Gustavo y a mi tío Álvaro Guzmán. Se casan en diferentes fechas, pasa el tiempo, Elvirita se separa de mi padre y nos vamos a vivir a la casa del abuelo Víctor M. De vivencias compartidas con ella, recuerdo que nos ayudaba con las tareas. También ella estudió en el Centro Colombo Americano Secretariado Bilingüe y estuvo vinculada durante unos años a la Fundación Foster Parents, donde ella redactaba cartas a parejas extranjeras que buscaban adoptar niños de escasos recursos, y ella hacía las cartas para las personas que los adoptaban. Venían a Cali y se los llevaban a vivir, a dar mejor vida en otro país. En la casa ella hacía tortas, le gustaba la repostería, también pintaba cuadros al óleo. Cuando cumplí 12 años, ella me dio clases para manejar carro, me llevaba al parqueadero de la Plaza de Toros, que permanecía vacío cuando no estaba en temporada. Yo llevaba dos cojines de la sala para poder quedar más alto y observar la vía. A ella le gustaba mucho la música y cantar. Estuvo vinculada al coro femenino de Santa Mónica, que dirigía el maestro Santiago Velasco Llanos, entre el año 1962 y 1988. Y fue quien hizo la música de una del Valle del Cauca, en el 61. Allí cantó también con las fundadoras del coro, su prima Mireya Arana de Lemos de Ayala y María Eugenia Piedradita. Con ella disfrutamos la niñez, la juventud, vacaciones en Dapa, en la casa del tío Álvaro, la tía Gloria y nuestros primos que consideramos hermanos. Fuimos muchos fines de semana también a la finca El Arenal de Nidia de Racines con Alberto y sus hijos. Todos estos momentos de familia imborrables. Elvirita, nos hace mucha falta tu presencia en este mundo. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Agradecemos mucho todo el amor que nos diste. De nuevo, gracias a todos por su amable asistencia. Buenas noches. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado hoy. De mi mami, lo único que tengo es agradecimientos a ella por todo lo linda que fue, lo buena mami, lo buena hermana, lo buena en todos los sentidos. Agradecerle a Dios porque nos la prestó 87 años. Fue una mujer amorosa, cálida, alegre. De hecho, tocaba guitarra, era muy linda, era una persona muy dulce y muy especial. Y muchas de las personas que están aquí y que no están también la han querido mucho, la recuerdan con cariño, me han llamado muchas personas, porque siempre la recuerdan con una sonrisa en la cara y con dulzura y con amor. Mi princesa, yo solo tengo para decirte que fuiste la mejor abuelita del planeta, que todos siempre te vamos a recordar con cariño, porque a todos los que estamos aquí siempre nos diste una sonrisa y una palabra bonita para en algún momento pesado. Más que mi abuelita, fuiste mi mamá cuando tal vez ella no podía estar. Siempre estabas haciendo postres, tostadas francesas o animándome a ser la mejor en el colegio. Quiero darte las gracias por eso, por haber estado en mi vida, porque siempre mientras yo esté viva, también vas a vivir dentro de mi corazón y voy a honrar tu memoria por siempre. Pensé que lo que más me iba a doler era no poder ir a verte ahora, pero anoche soñé contigo y wow, estás en otro lugar súper bonito, así que vete tranquila, que aquí todos estamos bien, mis tíos están bien, mi mamita está bien y yo también, así que vuela alto, te amo y
por favor, espero seguir soñando contigo toda la vida, para que me acompañes. Te amo mucho. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Alrededor de la mesa.
cualquier charla locura con la gente que me gusta. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente y dice a la cara aquello que siente. No la quiero para nada, para nada.